Buenas, soy Jai Fabio, estamos en Gran Turismo 7 y vamos con un vídeo un poco diferente, o no, bastante, bastante diferente a lo que solemos traer. Hoy no va a haber carreras, hoy no vamos a hacer nada metidos en pista, no me voy a subir dentro de ningún coche ni de ninguna manera, porque hoy toca gastarse los dineros. Sí, porque siempre me estáis diciendo, tío, si tienes más de 40 millones, a ver si gastas algo. ¡Hoy se gasta! ¡Me cago en...! Así que lo que he decidido es, bueno, meterme en un apartado del juego que la verdad que lo tenía ahí, pues porque sí, o sea, ni abandonado ni no abandonado. Es que creo que nunca me había planteado hacer nada dentro de ese apartado del juego. Y creo que muchos de vosotros, pues según lo que me decís muchas veces, que no le hacéis mucho caso a esa parte del juego, pues tampoco. Así que he decidido meterme ahí a ver qué es lo que hay que hacer, a ver lo que nos pueden ofrecer, porque dentro de ese apartado del juego nos van a dar además premios. Así que solamente os puedo decir que de los 42 millones que tenía, me he gastado casi 20. Casi 20 millones. Así que estaréis contentos con que me haya gastado los créditos. Porque queréis que gaste, no queréis que ahorre, no queréis que me compre el Lambo, pero de verdad, el que pueda aparcar en la calle. No, queréis que me gaste los dineros. Así que pues me los he gastado. Me he gastado casi 20 millones y vais a descubrir ahora en qué me he gastado esos 20 millones. Que de hecho podían haber sido incluso 6 millones más. Podían haber sido todavía 6 millones más los que me hubiese gastado. Pero bueno, pues un poco gracias a... Bueno, iba a decir gracias a Dios, no. Gracias a Polyphony no me los he gastado. Aunque sí que es verdad que ya metidos en gasto hubiese preferido gastármelos, la verdad. Ya se me ha quedado la espinita clavada. Pero en cuanto pueda esos 6 millones van a caer. Me los gasto como que me llamo Javi Fabio. ¿En qué me he gastado ese dinero? ¿Cuál es el apartado del juego en el que me he metido para fundir todo ese dinero? Por cierto, y al final del vídeo un montón de ruletas para abrir. Vamos a ver de qué se trata. Pero tenemos los menús extras de los que yo normalmente paso bastante. Y por aquí, bueno, pues tengo los coches que vas comprando habitualmente, pues por lo que sea, o los que te van tocando. Pero he visto que muchos de estos menús extra los tengo a puntito de conseguir. Como por ejemplo este de aquí. Este de aquí. Este de aquí también. Hay muchos. Este de aquí. Y bueno, viéndolo así un poquito, vamos a ver cuánto nos cuesta. Fijaos que este lo puedo conseguir, pero tengo que comprar los tres coches. Aquí tendremos que comprar dos. Tendríamos también este que nos vamos a dejar mucho dinero, porque son tres Bugattis. Aquí tenemos otro. Uno de coches familiares, donde tenemos aquí la Alfa. Tenemos luego este de aquí. Este también lo podemos conseguir. Yo creo que este nos puede costar carillo. Este lo tenemos a puntito por un coche. Y este de aquí a puntito por otro coche. Así que vamos a ir comprando todo esto, porque ya nos está avisando que están a la venta. Está muy bien que haya ese aviso. Y tenemos 42.722.000 créditos. Vamos a ver cuánto nos podemos gastar. Yo así por lo alto creo que nos podemos dejar... Creo que unos 7 millones. O sea, voy a bajar claramente. No, a lo mejor es mucho. 7 millones no. Bueno, sí, porque con los grupo 2 sí. Vamos a decir que 7 millones. Voy a quedar alrededor de 35 millones. Por tirar así por lo alto. Así, vamos a ver si lo acertamos. Pero bueno, lo dicho. Vamos a completar los que tengo por aquí disponibles. Que luego además nos van a dar premios. Y también los abriremos en este vídeo. Así que bueno, un vídeo un tanto diferente. Pero bueno, vamos a ir completando también cositas que tenemos dentro del juego. Así que... vamos a ir poco a poco. Bueno, una manera fácil y rápida de poder ir comprando todos estos coches es añadiendo a la lista de deseos. Es una facilidad que nos da el juego. Fijaos, nosotros vamos aquí, añadir a la lista de deseos. Y en el momento en el que ponemos eso, nos va a aparecer una banderita en la tienda donde esté. Y aquí nos aparece la banderita. Así que esto está muy bien. Y ahora mismo lo podemos comprar. Ahí está. Eso está muy bien porque así luego no tienes que andar yendo todo el rato a mirar cuál es el coche que necesitas, dar la vuelta, volver al brand central. Ya nos hemos gastado lo primero, que ha sido muy poquito dinero, así que aquí está. Vale de ruleta de 4 estrellas. Vale, Luca, que nos da la enhorabuena. Y nos va a contar ahora mismo, pues, la historia, nos da el cuadro. Colección Toyota 86. Y ahí está, menú extra número 1. Vale, lo dicho, vamos a ir marcando. Mira, este está en coches usados. Solamente voy a gastar en los que puedo obtener ahora mismo, que serían, pues en este caso, este ya lo he marcado, ¿no? Sí, está marcado ya. Marcamos este. Marcamos este y este.
Este lo he marcado, sí, está marcado. Este no puedo de momento conseguirlo completo. Marcamos este y este. Buah, es que hay algunos premios que, ojo, Este y este, fíjate que son vales de ruleta de motor algunos. O sea que tenemos ahí bastante para conseguir. Aquí también. Vale de ruleta de 4 estrellas. Este y este. Vale, ruleta de 6 estrellas. No es motor, sino de 6 estrellas. Ese va a estar bien. Añadir a la lista de deseos. Este también. Y este también. Creo que no me he dejado ninguno, ¿eh? Creo que no me he dejado ninguno. Vale, y la única guarrada que tenemos ahí que nos ha hecho llegar en turismo, que bueno, de hecho, lo podía haber solventado en su momento, es en la tienda Bugatti. Aquí tenemos los tres, que están los tres a la venta. Pero ¿qué ocurre? Que si nos vamos a la tienda de Bugatti, este de aquí, el Veyron 16.4, no lo podemos comprar. A no ser que tengamos una invitación para poder comprarlo. Ha sido también cagada mía, porque yo la invitación de Bugatti la he tenido. En un caso tendríamos este, que es 1 millón de créditos. Tendríamos luego este de aquí, que son 3 millones. Es decir, para completar esa colección de Bugatti, nos vamos a tener que dejar 6 millones de créditos. 3 millones por aquí, 1 por el Visión Gran Turismo, que son 4 millones. Y luego tendríamos este, que son 2. Por lo tanto, es un total de 6 millones de créditos para poder completar la colección Bugatti. ¿Cuál es el problema? Que para poder comprar este necesitas una invitación. No puedes comprar este coche, ya lo podéis ver, si no tienes una invitación. Así que esto es una lástima, la verdad. Debería de dar alguna alternativa al juego. Porque si alguien quiere comprar este coche, tener que esperar una invitación, pues la verdad que es una guarrada, pero bueno. Así que, bueno, es el problema que tenemos con el tema de los Bugatti. Vale, unos tan coches legendarios. Ese vamos a dejarlo para el final. Vamos a ver si he acertado, si nos quedamos en esos 35 millones o es más. Puede que sea más. Vale, uno lo tenemos aquí. 450.000 créditos este coche, pero estamos locos. Empezamos, vamos. Compramos desde aquí. Vamos dejándonos el dinero ya. Vale. Este nos sale baratito. Ok. Hay algún coche que, según lo estoy viendo ahora, me extraña. O sea, que yo no haya comprado este coche en su momento. Vamos, es para darme hasta el filo de la boca, ¿eh? Vale, vamos al Gran Central, que es donde más trabajo tenemos. Y nos vamos primero a la tienda Dodge. Y nos vamos a comprar el Viper. Espero poder completar el de Bugatti, ¿eh? Me daría mucha rabia no poder comprar ese. Vale, podemos incluso quitar desde aquí a la lista de deseos y dejarlo ya comprado. Vale, tenemos el Dodge. Perfecto. Muy bien. El siguiente sería el Lexus, así que vamos a por el Lexus, que está por aquí. Vamos a ver dónde estás, 800.000 creditazos, quitamos de la lista de deseos. Podemos escoger, a ver, selección de color. ¿Qué coño? Pues no sé, no veo la diferencia. Seguimos, la siguiente sería el Honda NSX Concept, así vamos a la tienda Honda. Seguimos haciendo compra, van bajando los créditos de manera importante. Quitamos de aquí. Joder, 230.000. Es que algún coche que no te esperas dejarte muchos créditos y te vas dejando la pasta, pero bien, ¿eh? Vale. Una pena que el nivel de coleccionista no se pueda acumular porque estaríamos llevándonos aquí un pastizal. Vale, a otro. Ah, que me he dejado un Honda. Que tenemos otro. Uno que es más caro todavía. Bueno, tenemos dos, de hecho. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Medio millón, tío! Pero bueno. Medio millonazo nos dejamos aquí en este. No, no, al final esto va a bajar más de esos 35 millones que yo tenía pensado, ¿eh? Y tenemos otro Honda más, así que voy a quitarlo ya de en medio. ¿Qué sería este de aquí? Otros 800.000, que es el precio de los GR2. Así que, buah, el dinero se va, ¿eh? Porsche, vale, vamos a la tienda Porsche. Buah, muy adelante te vas, muy adelante te vas. ¡Toma ya! 1.600.000. Lo de los 35 millones se va a quedar en una severa broma, ¿eh? Se va a quedar en una severísima broma. Ok. Nos vamos a la tienda Toyota, donde tenemos dos Toyotas. Así que vamos a comprar los dos Toyotas. Vamos por aquí. Primero este. ¡Oh! Menos mal, dame un respiro. 24.000 créditos. Un respirito, que encima con el
Con el calor que hace hoy, me viene bien este respirito que me da el Toyota Prius. Y nos vamos a por el siguiente, que sería este de aquí, que nos da otro respirito. Gracias, Toyota. Gracias, gracias por estos dos coches casi. Bueno, este es más lujoso, pero coches casi taxi, que nos dan un respirito bueno. Nos vamos a ir a la misma tienda Ford. Nos vamos a ir con los Ford. Así que vamos allá, porque aquí tenemos dos coches para comprar. Van a ser caros, tío. Van a ser caros. 550.000. Nos vamos a dejar ahí más dinerito. Vale, vamos a esta de aquí, a por el Match 40. ¿No tengo el Match 40? ¿Me estás diciendo en serio que yo no tengo el Match 40 comprado? No te creo. Juraba tener comprado el Match 40. De verdad que creía tener comprado este coche, pero no. Parece ser que no, así que sumamos uno más. Así que nos vamos por aquí. ¿Dónde estás? Aquí, el Copen. Nos va a salir muy baratito. 18.000 credititos, de nada. Un momento. Esto fuera. Compramos. Nos da un respiro el Daihatsu Copen. Bien, 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 bien. Nos vamos ahora por el Fugu Z. Otros 300.000. Estos coches todos tienen 300.000. Este, bueno, el que hemos. El Match 40. El Maverick. O sea, todos estos tienen. Creo que son 300.000. A ver, vamos a. Déjame que lo cheque ahora mismo. Pero creo. El Maverick también 300.000. Todos estos coches tienen un valor de 300.000. Coches legendarios. Vamos a ir a comprar los que tenemos por aquí. Y por un lado tenemos este. ¡Hola! 6 millones. 6 millones, por cierto. Muchos de estos coches los voy a utilizar para hacer vídeos. Este coche bien lo merece. Es uno de mis coches legendarios favoritos. Me encanta este coche y este sin duda alguna toca hacer vídeo con él, sin ninguna duda. Y además por rentabilizar el dineral que me acabo de gastar en él, básicamente. Y por aquí 4 millones y medio. O sea, nos acabamos de dejar ahora mismo 11 millones en la tienda. En la tienda de coches legendarios nos hemos dejado 11 millones. Así que, oye, no está nada mal. Así que tenemos otro coche para otro vídeo, ya sabéis. Todos estos coches vamos a hacer vídeo con ellos. Sin ninguna duda. 110 caballitos nada más, ¿eh? 110 caballitos con este Spider. Bueno, pues nos hemos quedado con 25 millones. Ahora mismo nos vamos a poner a recoger premios. Y vamos a abrir todas esas ruletitas que nos han tocado. Bueno, pues vamos cargaditos de ruletas. Bueno, alguna de las ruletas es lamentable. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Por cierto, llevamos mal de aceite el Maserati, ¿eh? Lo llevamos ahí, mal de aceite, mal de aceitito. Y aquí dice, bien hecho, Javi Fabio, tu colección de coches cuenta ya con 200 modelos. No hay duda de que llevas el coleccionismo en las venas. Sí, casi, casi. Si quieres comparar cómo van tus amigos en este apartado, ve a perfil, comprueba tu progreso en la colección de coches. Seguro que alucina. Bueno, lo que tenemos ahora mismo es la oportunidad de irnos aquí y abrir todas estas ruletas. Ya digo, hay alguna como esta. Que es de piezas y hombre, queda un poco. Bueno, pues ahí queda un poquito. Va a ser la primera que voy a abrir. Vamos a recibir piezas. Es la menos interesante porque al final, fijaos, te dejas una pasta para esto. Bueno, pues unos. Ahí tenemos unos discos de freno cerámicos para el Megane Trophy Safety. Parecía para un safety car. Bueno, perfecto. Vale. Vamos a ir abriendo poco a poco. Vamos a abrir primero las de 4 estrellas. Venga, empezamos. Fijaos qué cantidad de ruletotas tenemos, ¿eh? Lo bonito que se queda el vídeo al final. Vale, de aquí tampoco vamos a obtener mucho. Mira, una invitación de Aston Martin. Madre mía, tú, lo que nos va a tocar. Lo que nos va a tocar. 40.000 créditos para el DeLorean. Ok. Vamos con la siguiente de 4 estrellas. Espero que en la de 5 estrellas toque algo tocho, ¿eh? Estaría bien unos cuantos lingotes, ¿eh? Para recuperar el dineral que nos hemos dejado. 10.000 créditos, maravilloso. No renta, ¿eh? No nos está rentando esto, ¿eh? No nos está rentando. Yo venía con 43 kilos, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? La de 5 estrellas voy a dejarla para el final. Porque las demás son de motores, así que es la que tiene mayor incertidumbre. Vaya ruleta, ojo. Invitación de Aston Martin. Quiero invitación de Bugatti, por favor. Madre, o sea, me está tocando
Me está tocando, pero la vergüenza lo que me está tocando, tú. ¿Qué dices, tío? Vamos a ver ahora. Pero mira, verás, me va a tocar el mayor carrera. No, otros 10.000. Santo Dios, ni el Beetle, tú. Ni el Beetle. Madre mía. La estampada de créditos hoy, ¿eh? Vale, es de ruleta de motor. Ah, tenemos una de 6 que no es de motor. Vale, vamos a abrir primero las de motor, que al final no dejan de ser motores, que aquí no hay ninguna sorpresa. Y, bueno, si toca para algún coche interesante, pues puede estar bien aplicarlo. Aunque, bueno, ahora mismo que se pueden comprar ya los motores. Bueno, este motor me mola, ¿eh? Este motor me mola. Me mola mucho, además es un motor caro de 1.000.000 de créditos. Es el motor del Suzuki Escudo. Está bien, vale. Este motor me ha gustado este motor. Vale. Ok, vamos a por la siguiente, venga, va. Motores, por favor, de más de 500.000. Por lo menos dame eso. A ver. Bueno, 500.000. Motor del Lexus SC430 GT500. Vale, motor de 500.000. Y vamos a por este. Y nos vamos luego a por las ruletas más tochas. Bueno, en cuanto al valor de los motores, está muy bien. Pero claro, esas ruletas son las que más sorpresa nos pueden dar. A ver, ahora por aquí, motor de Chevrolet Camaro. Vale, este motor, de hecho, aparte creo que ya lo tengo. Y es un motor baratito. Ok. Vamos con esta, vamos con las grandes. Vamos allá. Vamos ahí a los regalitos fuertes, va. A ver, ¿qué nos puede dar por aquí? Bueno, lingotes, por favor. Es que, ¿cómo sé que me va a dar los 5.000 créditos, tío? Bueno, 100.000. Vale, un lingotito, vale. No nos ha dado para nada. Con esto no me pago los Bugattis. Pero bueno, 100.000 créditos. Y vamos con esta. Chan, chan, chan. Vamos a ver lo que nos van a dar. No me des mierdón, ¿eh? Dame todos esos lingotes, ¿eh? ¡Medio kilo! Bueno, no está mal. Medio millón. Bueno, hemos recuperado un poquito. Oye, no han defraudado. Las dos ruletas finales no han defraudado, ¿eh? No han defraudado. Me han dado 600.000 créditos entre las dos. Hemos recuperado un poquito. Así que está bastante bien. Así que nada, aquí lo tenemos. Hemos avanzado bastante. Hemos palmado, yo decía que 35 millones y me he quedado con 10 millones menos, es decir que he palmado 17 millones, hemos palmado 17 millones de créditos, sobre todo con el tema de los coches legendarios, donde me he dejado 11, pero todavía podemos dar gracias porque me hubiese fundido 6 millones más en los Bugatti, es decir, me hubiese quedado sin 22 millones de créditos, hubiese gastado 22 millones de créditos para completar la colección de Bugatti si tuviésemos esa invitación. Así que quedamos a la espera, eso quedará para otro vídeo y sin duda cuando consiga en algún momento la invitación de Bugatti, el vídeo será claro. Completamos la colección Bugatti y probamos los tres coches. Sin ninguna duda, hay que probar esos tres coches porque los Bugatti con más de 1.000 caballos, uno con 1.000 caballos, otro con 1.500 y otro con unos 1.700 o algo así, puede ser una burrada. Así que nada, aquí hemos completado este vídeo con diversos premios y con unos cuantos coches. Y se viene vídeo sin duda con algunos de ellos, por supuesto, con el Ford GT40 Mark del 66, así que gente, ya sabéis, like y suscripción, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, chao.